good morning to you from San Antonio, Texas. Buenos días desde San Antonio, Texas. Oh, well, my name is Shinobili. Mi nombre es Shinobili. Well, it's a blessing to be here, Pastor. Thank you so much for the invitation. Este pastor, es una bendición poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. We're excited to be here this week to be a part of an I Am Second campaign in Hurlingham. Estamos reanimados de poder ser parte de la campaña Yo Soy Segunda acá en la zona dulce. Well, my name is Richard Kelly. Mi nombre es Richard Kelly. And I'm actually with E3 Partners. Yo trabajo en realidad con un ministerio que se llama Entre Compañerismo, Partners. We know nobody's heard of E3 Partners. No sé si alguien escuchado de Entre antes. But about 5 years ago, E3 Partners started IM7. Pero hace 5 años atrás, este ministerio de E3 empezó un ministerio que se llama Yo Soy Segundo. So when I'm real lazy, when somebody asks me what ministry I'm with. Porque cuando, y también es muy fácil cuando me preguntan en qué ministerio estoy involucrado. I tell them I'm with I Am Second. Yo siempre le digo estoy en un ministerio que se llama Yo Soy Segundo. Because everybody's heard of I Am Second. Porque todos ya han escuchado sobre este ministerio. Well, I would like to introduce part of our team that's here this week. Me gustaría introducirles un poquito a la gente que está conmigo esta semana. This is my wife, Ann. Aquí está mi esposa, Ann. My wife of 37 years. Desde hace 37 años que estamos casados. She's also on staff with E3 Partners. También ella es parte del equipo de E3. My daughter, Joanna Bella. También ahí está mi hija, Joanna. And my son-in-law, Mike Bella. Y también su esposo, Mike. And our friend, Jonathan Weiss, right? También un amigo nuestro, que es John. You may have met him before. Ya lo hemos conocido antes. Well, first of all, I just want to tell you a little bit about the I Am Second campaign that we're going to have this week. Primero, me gustaría explicarte un poquitito qué es esto de la campaña Yo Soy Segundo que vamos a tener esta semana. Well, first of all, I want to tell you how simple it is to be a part of I Am Second campaign. En realidad, quiero decir lo simple que es de poder ser parte de una campaña Yo Soy Segundo. Any Christian can do it. Cualquier cristiano puede ser parte. So don't feel intimidated that you can't be a part of it. No te sientas con vergüenza de decir yo no voy a poder ser parte de esto. Because what we focus on is training trainers. Porque lo que nosotros nos enfocamos es poder entrenar a entrenadores. Pastor Yvonne told me that they've already identified several people that we can go contact. Ahí estuvimos hablando con el pastor Iván y ellos ya estuvieron haciendo listitas de algunos contactos que vamos a ir a visitar. We call these people the persons of peace. Nosotros le llamamos a estas personas la persona de paz. Because they're willing to open their doors for us. Porque ellos están dispuestos a abrir sus puertas para nosotros. And they probably have friends and family that they have influence over. Y posiblemente ellos tienen amigos de trabajo o familiares que les pueden abrir la puerta para alcanzarlos a ellos. So our goal this week is to start at least 8 to 10 I Am Second groups in different homes. Nuestra meta es poder empezar alrededor de 18 grupos Yo Soy Segundo en las casas. And we're going to focus on not only learning God's word. No solamente nos vamos a enfocar en aprender la palabra de Dios. But we're also going to focus on working on our testimony, sharing our testimony very effectively with others. También vamos a aprender esta semana cómo vos personalmente podés compartir tu testimonio de una manera efectiva con otras personas. What was our life like before we met Christ? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? What was our experience when we accepted Christ? ¿Cómo fue nuestra experiencia ya que hemos recibido a Cristo aceptado? And what is our life? How has our life changed? ¿Y ahora cómo afectó ese cambio y los cambios que hay en nuestra vida? Your testimony can be a very powerful tool. Tu testimonio puede ser una herramienta muy poderosa. Because it's very special. Porque es muy especial. And everyone wants to know what's different about you than before. Y cada persona acá quiere conocer qué diferencias había entre tu vida antes y la de ahora. We're also going to focus on sharing the gospel of Jesus Christ. También nos vamos a enfocar en poder compartir del Evangelio de Jesucristo. And the tool we use with that is the Evangelcube. Y la herramienta que nosotros usamos para eso es el cubo evangelístico. Have you heard of the Evangelcube? ¿Alguno había escuchado antes del cubo antes? E3 actually came up with Evangelcube several years ago, a very effective tool. El ministerio de E3 es el
ministerio que ellos hicieron, y según vos, que es una herramienta muy efectiva. But then we're going to learn how to combine our testimony with sharing the gospel. Y después vamos a aprender durante la semana cómo poder combinar nuestro testimonio con compartir el evangelio. So when you're sharing your testimony with someone, you can also share the gospel. Así vos podés aprender a cómo poder compartir lo que pasó en tu vida, pero también poder compartir el evangelio. And you can ask them if they would like to know if they would like to accept Christ as their Savior. Y terminar preguntándole a esa persona si él también quisiera aceptar a Jesús como su Salvador personal. And if they accept Christ, we also want to focus on training them. Y si ellos dicen que sí para Jesús, también nos vamos a enfocar en cómo entrenarlos a ellos también. To very quickly be able to share their testimony and share the gospel with others. Para que rápidamente ellos también ya puedan compartir su testimonio y compartir el evangelio con otros. You know, unsaved people have a lot more unsaved friends than you and I do as Christians. Mira, nosotros podemos tener muchos amigos, pero vos tenés más amigos de los que yo puedo conocer. And they also are very excited about what just happened to them. Y están muy contentos de lo que está pasando con ellos. So we want to get them out to share the gospel very quickly. Entonces nosotros tenemos que enseñar a esta gente nueva cómo poder compartir el evangelio lo más rápido posible. And we're going to focus on getting small groups started in homes. Y vamos a enfocarnos de cómo poder empezar grupos pequeños en las casas. And to study God's word. También cómo estudiar la palabra de Dios. To pray for each other and encourage each other. Cómo poder orar unos a los otros, animarnos unos a los otros. But also to focus on what we're going to share with others during the week. Y también poder enfocarnos en lo que vamos a compartir con otros durante toda la semana. So that's basically what we're going to do this week. Eso es básicamente lo que vamos a hacer toda esta semana. I think our goal of 8 to 10 home groups is going to be a great goal. Sé que esa meta que tenemos entre ahí en la meta que estamos poniendo es una meta muy buena. I would like to pause just a moment because I just saw my good friend Fabian. Quisiera hacer un paréntesis porque he visto ahí atrás a mi amigo Fabián. Y Juan, and Juan is with us. Están con nosotros acompañándonos esta semana. They joined us this week from Kona Mira. Ellos vienen de todo el desafío del entero Colombia para trabajar con nosotros. I work with in Argentina. Fabián es el primer pastor con el que yo empecé a trabajar acá en Argentina. And a very good friend, and Juan as well, just very much focused on church planning. Somos muy amigos y también Juan con ellos y están muy enfocados en lo que es la fundación de iglesias. Okay. We know when you tell people that when they see your shirt that says I am second. Cuando ven esa remera que dice yo soy segundo. They're going to ask you, well, who's first? Te van a preguntar, ¿vos sos segundo, quién es primero? So you need to be thinking about, well, who is first? Entonces vos tenés que estar enfocado y pensando, ¿quién es primero? Well, of course, God is first, right? Sabemos todos, obviamente, que Dios es primero. And God is, when we put Him first, God makes the rules. Cuando nosotros lo ponemos a Dios en primer lugar, Él es el que pone las reglas. God's rules are in God's word. Las reglas de Dios están en las palabras de Dios. And many people don't want to agree with all the rules that God has. Y muchas personas no van a querer estar de acuerdo con las reglas de Dios. But the first thing we need to know about God is He is first. Pero la primera cosa que tenemos que saber de Dios es que Él está en primer lugar. And He makes the rules. Y Él hace las reglas. We may not understand all the rules. Quizás no entendamos por qué todas esas reglas. And we need to have faith that God is right. Tenemos que tener fe que Dios está en lo correcto. Many times we like to make our own rules, don't we? Muchas veces nosotros queremos usar nuestras propias reglas en nuestra vida. So God makes the rules. God is first. Y Dios hace las reglas. Dios está en primer lugar. Well, they might ask you, well, who made God? Y quizás te pregunte, bueno, ¿quién hizo a Dios? No one made God. Nadie lo creó. Psalm 90, verse 2 says, from everlasting to everlasting, thou art God. Dice en la Biblia que desde la eternidad hasta la eternidad existía. God has always been with us. Dios siempre ha estado con nosotros. God has always been from past to future. Siempre ha estado del pasado al futuro. God is also three persons in one. También Dios es tres personas en uno. God the Father. Dios el Padre. God the Son. Dios el Hijo. And God the Holy Spirit. Y Dios el Espíritu Santo. They're all three God. Son todos Dios. But they all have different roles. Pero tienen diferentes roles. God's word tells us that God is all powerful. También la Biblia de Dios nos dice que Dios es todopoderoso. God created all things. Dios creó todas las cosas.
Genesis 1:1 says, "In the beginning God created the heavens and the earth." Ahí en Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. God is first. Dios está en primer lugar. God sees all things. Dios también ve todas las cosas. God knows all things. Conoce todas las cosas. There's nothing in our lives that we can hide from God. No hay nada en nuestra vida que podamos ocultarle a Dios. God is perfect and holy. Dios es perfecto y santo. That's very important to know. Es muy importante saber. And because of that, God is without sin. Y porque Dios está sin pecado. And in addition to that, God hates sin. Y también Dios odia el pecado. It's hard to understand. I don't think we can understand how much God hates sin. No podemos quizás lograr entender, y es difícil entender cuánto Dios odia el pecado. God cannot have fellowship with sin. Dios no puede tener comunión con el pecado. God is perfectly holy and righteous. Dios es perfectamente santo y puro. You know, in the United States, the big news is about the disease called Ebola. Ustedes saben que ahora en Estados Unidos y en todo el mundo se está hablando muchísimo sobre el ébola. Have you heard of Ebola? Escucharon sobre el ébola, ¿no? A very deadly disease. Es una enfermedad que mata. It's very contagious. Contagia muy fácilmente. My wife works in a large hospital in San Antonio as director of quality. Ahí mi esposa trabaja en un hospital ahí en San Antonio. And everyone's so scared of Ebola that they have a password for Ebola. Que están todos ahí asustados del ébola, que hasta metieron una, hicieron como una password de hablar en cuanto al ébola. Because they don't want to hear someone to hear the words of the staff member say Ebola. No quieren escuchar la palabra ébola, así que inventaron otra palabra. And go into panic because there's Ebola. Porque si no, si la dicen, alguien tiene ébola, todo el hospital va a entrar en pánico, caer en con ébola. So the password is Coca-Cola. Entonces la palabra password es, la clave, Coca-Cola. So you've been selling a lot of Coca-Cola at the hospital. Entonces dice, no hay que decir que toma mucha Coca-Cola, sino parece que tiene ébola. Well, if you think of that disease, Ebola. Si vos pensás en cuanto a esta enfermedad ébola. If I told you this morning I had Ebola. Si yo te diría esta mañana, miren, yo tengo ébola. First of all, I would probably get arrested. Posiblemente lo primero que pase es que me van a arrestar. I don't have Ebola. No tengo ébola, no se preocupen. But if I did have Ebola. Pero si yo tuviese ébola. What would you do? ¿Qué harías vos? You would run out of this room. Saldrías corriendo bien rápido de esta habitación y no estarías cerca mía. You can't have fellowship with me. Vos no podés tener un compañerismo conmigo. You may feel sorry for me and go outside and find one of these suits they get to cover up. Quizás quisieras tener un poco de lástima y irías afuera tratando de buscar esa cosa para salir. So you can come back in and have fellowship with me. Y volver acá y tratar de tener comunión, una charla conmigo. Well, that's just one small example of how much God hates sin. Este es un pequeño ejemplo de cuánto Dios odia el pecado. He cannot have fellowship with no us. No puede tener comunión con nosotros. Well, what is sin? Entonces, ¿qué es pecado? Well, sin is anything that displeases God. Pecado es cualquier cosa que desagrada a Dios. Let's get our Bibles and read from the book of Isaiah. Vamos a ir con nuestras Biblias al libro de Isaías. Isaiah chapter 64. Isaías capítulo 64. Verse 6. Versículo 6. Isaías 64, 6. You know, before we read it, I do have this story to share. Antes de leer esto, quería compartir una historia. We were in Paraguay a few months ago doing some training. Hace unos meses atrás estábamos en Paraguay haciendo un entrenamiento. And as I mentioned, part of our training, Brian Second, is learning to share your testimony. Como les mencioné a ustedes, la parte de Yo Soy Segundo, el entrenamiento, es poder que vos puedas aprender de cómo compartir tu testimonio. So we broke up into groups to practice sharing our testimonies with each other. Nos dividimos ahí en grupitos para que cada persona pueda practicar cómo contar su testimonio. And this lady, this sweet lady, told me that, you know, I really don't have a testimony to share. Y había una señora muy dulce ahí, dijo, gracias sincera, no tengo un testimonio para compartir. She said, I've been coming to church my entire life. Dice, yo vine a la iglesia toda mi vida. I've been a very good person. Soy una buena persona. I don't really have a testimony to share. No tengo un testimonio para compartir. Well, let's read this verse. Vamos a leer este versículo. Go ahead. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como culpa. This verse tells us that not only do we all have sin in our lives, este versículo no solamente nos dice que todos nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, but even our righteous works, when we try to be so good on our own. También esas cosas buenas que tratamos de hacer, esas cosas de justicia por nuestras propias fuerzas lo hacemos, are still like filthy rags in God's eyes. Son para los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Sin is a terrible thing. El pecado es algo terrible. And it separates us from God. Y nos separa de Dios. Well, you know, when God created Adam and Eve in the garden, cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín de Edén, He created them in His image, without sin. Él los hizo a su imagen, sin pecado. And He enjoyed having fellowship with Adam and Eve every day. Y Él disfrutó tener una relación con Adán y Eva cada día. God loves man. El Dios ama al hombre. That's why God created man. Por eso Dios creó al hombre. And God loves to hear man worship God. Y también Dios ama escuchar al hombre como la alaba. But one day in the garden, as we all know, nosotros ya sabemos la historia, un día ahí en el jardín, Adam and Eve sinned. Ahí Adán y Eva cayeron en pecado. And they recognized their sinful state. Y ahí se dieron cuenta, reconocieron su estado pecaminoso. And they realized that they were naked. Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. And the interesting thing is, the Bible tells us that they hid themselves from God. Y la cosa interesante que la Biblia dice que ellos fueron y se ocultaron de Dios. God didn't hide from them, they hid from God. No tenían que Dios los ocultó de ellos, sino ellos se ocultaron de Dios. Because they knew at that point, porque ellos se dieron cuenta en ese punto, that God could not have fellowship with sin. Que Dios ya no iba a tener comunión con los pecadores. So God did a very special thing. Pero Dios hizo algo muy especial. He shed the blood of innocent animals. Él derramó la sangre de un animal inocente. To provide clothing for Adam and Eve. Para poder proveer ropa para Adán y Eva. So that they would not, so that they could again have fellowship with God to some degree. Para que ellos puedan volver a tener a cierto nivel otra vez una comunión con Dios. So that's the first recorded version in the Bible of the shedding of blood. Ese es el primer versículo que está escrito en la Biblia, que es derramamiento de sangre. And this shedding of blood for the clothes was an undeserved gift from God. Este derramamiento de sangre y esa ropa que Dios le dio era un regalo que no merecían. And it was a free gift, but it was at the cost of innocent blood. Fue un regalo gratuito, pero fue causado que una inocente, sangre inocente fue derramada. Well, Hebrews 9:22 tells us, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ahí en Hebreos 9:29 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. From Adam and Eve until now, the shedding of blood is the only thing that covers sin. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el derramamiento de sangre es lo único que nos va a cubrir del pecado. And at that time in the garden, God came up with a perfect plan to cover all of our sins. Y desde ese día Dios vino con un plan perfecto para cubrir de todos nuestros pecados. He came up with a perfect sacrifice that would cover the sins of man. Él vino y dio el sacrificio perfecto para cubrir el pecado. John 3:16 says, "For God so loved the world." Ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. He gave His only one and only Son to do something very special. Que dio su único y uno unigénito hijo para hacer algo especial. And other verses tell us that Jesus agreed with His plan. Y la Biblia dice que Jesús estaba de acuerdo en este plan. So how do we become second? Entonces, ¿cómo nosotros nos convertimos en segundos? We know God is first. Nosotros sabemos que Dios está en primer lugar. God is holy and righteous. Dios es santo y perfecto. God created all things. Dios creó todas las cosas. God is from everlasting to everlasting. Dios es desde el principio hasta el fin, eterno. God hates sin. Dios odia el pecado. God cannot have fellowship with sin. Dios no puede tener relación con el pecado. But we know God also loves man, and He still wants to have fellowship with him. Pero sabemos que Dios ama al ser humano, quiere y anhela tener relación con él. We know we inherit sin the day we're born. Nosotros desde el día que nacemos ya heredamos el pecado. Romans 3:23 tells us, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Ahí en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. It's like a terrible disease that we're just born with. Es como una enfermedad terrible que nacemos. We know the Bible also tells us
that we will all die. This is in Hebrews 9:27. Ahí en Hebreos 9:27 dice que todos vamos a morir un día. We will all die and we will all face judgment. Y todos los días, un día vamos a morir y vamos a enfrentar el juicio. Sin at any level. Pecado de cualquier nivel. Makes us guilty of sin altogether. Ya nos hace culpables del pecado. And you know what? We're truly deserving of our sins, right? Y ustedes ya saben lo que nosotros nos merecemos por ese pecado. Eternal separation of God and eternity in torment and hell. Una vida eternamente separado de Dios en un lugar de tormento que se llama el infierno. Romans 6:23 tells us, for the wages of sin is death. Ahí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Son. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. So God has provided the perfect sacrifice in Jesus Christ. Entonces Dios ya proveyó el sacrificio perfecto, Jesús. Who willingly allowed himself to be crucified on the cross for our sins. Que él se entregó de una forma voluntaria para morir en la cruz por nuestro pecado. Jesus was God's Son. Jesús es el Hijo de Dios. He came and lived as a man just like you and I. Él vivió acá en el mundo como vos y yo. He was tempted in every way just like we are. Y fue tentado de todas maneras como nosotros somos tentados. But he never sinned, did he? Pero él nunca pecó. So that gave him the authority to be our perfect sacrifice. Por eso se dio la autoridad de ser el sacrificio perfecto. John 3:17 tells us that God did not send his Son into the world to condemn the world. En Juan 3:17 dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo. But that the world through him might be saved. Sino que el mundo a través de él pueda ser salvo. He did this through his own Son, Jesus Christ. Él hizo esto a través de su propio Hijo Jesucristo. You know, we were working in Argentina one time. Un día estábamos trabajando acá en Argentina. And I was talking to a young man about his salvation. Estaba hablando con una persona joven ahí en cuanto a la salvación. He had a little baby in the crib next to him. Y ahí al lado de ella tenía un bebé. And it was a little bit hard to talk to him because the baby was acting up. Era un poco más difícil trabajar con él y hablar con él porque estaba ahí el bebé haciendo sus ruidos y sus cosas. So me and my translator shared the gospel with him. Entonces le dije a mi traductor, mejor vos compartí el evangelio con él. He said, no, you know, I'm a good man. I don't do bad things. Y el hombre dijo, mira, yo no soy una persona mala, hago cosas buenas. I don't think I need to accept Christ. No creo que necesite recibir a Cristo. And I thought, I don't know what to say. Entonces yo dije, uy, ¿qué le voy a decir? But then I saw his little son there. Entonces yo vi ahí a su hijito que estaba ahí. And he did admit that he had done some bad things, but not, just not real bad things. Y él había dicho que había hecho algunas cosas malas, pero no tan malas. So I asked him this one question. Entonces dije, le voy a hacer una pregunta. I said, I can tell that you love your son very much. Yo puedo ver que vos amas mucho a tu hijo. Said, how in the world would God send his only son into the world to die for our sins? ¿Cómo pensás que Dios va a mandar a su único hijo a este mundo a morir por nuestros pecados? If there was any other way that we could be saved on our own. ¿Se habría otra forma de ser salvo por nuestro propio medio? He said, I understand now. Y dijo, yo entiendo. So he accepted Christ. Y ese día él aceptó a Cristo. So Jesus died for our sins. Entonces Jesús murió por nosotros. But guess what? ¿Saben por qué? He didn't stay buried, did he? No se quedó. On the third day he rose again. Al tercer día resucitó. And he went into heaven to be with God the Father. Y ahí fue al cielo para estar con Dios el Padre. He also appeared before many men. Y antes de eso él apareció delante de muchas personas. So there was no doubt that Jesus truly rose from the dead. Para que no haya duda que Jesús realmente resucitó entre los muertos. We are saved through God's grace. Nosotros somos salvos por medio de la gracia de Dios. We're not saved by our good works. No somos salvos por nuestra propia obra. We can never be good enough to earn our salvation. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para ganarnos la salvación. Let's look in our Bibles in Ephesians, book of Ephesians. Vamos en nuestras Biblias a Efesios. Verses 2:8 and 9. Versículos 2, 8 y 9. Ephesians 2:8 and 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. So one of the main challenges we have when we go in the name of this is sharing the gospel. Uno de los desafíos más grandes que vamos a tener cuando salgamos a barrio a compartir el evangelio. Is people thinking they're a good person. Personas pensando, ah, yo soy una buena persona. I go to church a lot. Yo voy a la iglesia. I do all of the rituals I'm supposed to do. Hago todos los rituales que tendría que hacer. So that's all I need to do. Es todo lo que necesito para hacer. So it's very important to convince them that we cannot be good enough ourselves. Por eso es muy importante que a través de estos versículos puedas convencer. These are two good verses to do that. Que no es que es algo por vos mismo, sino a través de la salvación de Cristo. We are saved by grace through faith. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Let's focus on the book of Acts, chapter 16. Vamos a Hechos, capítulo 16. Acts 16, 30 and 31. Hechos 16, 30 y 31. This is when Paul and Silas were put into prison. Ahí es cuando Pablo y Silas lo pusieron en la prisión. And they were guarded with soldiers. Y ahí lo pusieron soldados. And God caused the doors to swing open and Paul and Silas to be able to escape. Y era cuando ahí Dios abrió las puertas de la cárcel y tenía la posibilidad de escapar, Pablo y Silas. When the jailer realized that the prisoners had escaped, he was going to kill himself. Cuando los soldados se dieron cuenta que los que iban a escaparse con personas, dicen, no, no. Well, Paul and Silas didn't totally leave. They looked and saw the jailer. Y cuando miraron así, ven a Pablo y Silas. Says, don't kill yourself. We have something to tell you. Y le dicen, no se maten. Tenemos algo para decirles. This is part of what Paul and Silas told the guard. Y esto es parte de lo que ellos le dijeron a los guardias para que sepan. Versículo 30 y 31. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. So how are we saved? Entonces, ¿cómo somos salvos? We believe in the Lord Jesus Christ. Hay que creer en el Señor Jesucristo. And now shall be saved. Y vamos a ser salvos. We have to recognize that we're sinners. Tenemos que reconocer que somos pecadores. We have to recognize that we can't save ourselves. Tenemos que reconocer que no nos podemos salvar por nosotros mismos. It's a free gift of salvation. Es un regalo gratuito de la salvación. But we have to receive that gift. Pero nosotros tenemos que recibir ese regalo. There has to be a testimony in our life of when we receive Christ. Tiene que haber un testimonio un día en nuestra vida que nosotros recibimos. We can never go to church enough and be good enough. No que vayas a la iglesia o trates de ser buena persona. Well, so when we become second, when we accept Christ as our Savior, we've got some very special verses to focus on. Entonces nosotros nos convertimos en segundos el día que nosotros recibimos a Cristo porque tenemos a una persona especial con la cual nos enfocamos. So get your Bibles ready. We're going to do a little bit of Bible searching. Vamos a agarrar la Biblia y prepárense que vamos a buscar un par de pasajes. The first one is Galatians 2:20. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So when we become Christians, we're crucified with Christ. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, estamos juntamente con Él crucificados. From that point, everything that we try to do in the flesh, de ese momento, cada cosa que nosotros tratamos de hacer con la carne, we're not going to do so good. No vamos a hacer nada bueno. But when we let Christ work in us, pero cuando nosotros dejamos y permitimos a Dios trabajar en nosotros, we can do some amazing things. Vamos a lograr hacer cosas increíbles. Sometimes you go, did I just say that? Y a veces vas a llegar a decir, ¿eso se logró hacer? God can work through us if we just let Him. Dios puede trabajar a través de nosotros si nosotros lo dejamos. And he'll work in ways that you've never imagined. Y Él va a trabajar de maneras que nunca te vas a imaginar. So what we know when we go out into the neighborhoods to meet with people. Y nosotros sabemos que cada vez que hemos salido a la calle a poder encontrarnos con personas. If we try to do that in the flesh, si lo hacemos nosotros en la carne, we're simply the messenger.
Nosotros simplemente somos los mensajeros. It's the Holy Spirit working through us. Es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. And it's the Holy Spirit working in the lives of people we talk to. Y es a su vez el Espíritu Santo trabajando en la vida de la persona a la que estamos hablando. We simply get to share the good news. Simplemente nosotros hacemos de compartir la buena nueva. And give them the invitation to accept God. Y darle la invitación a que acepten a Cristo. It's God the Father, the God the Son, and God the Holy Spirit that's done all the work. Porque Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo ya hizo toda la obra. Let's look at 2 Corinthians 5:15. Vamos ahí a 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Segunda Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivió para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. So when we become second, when we become Christians, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros nos convertimos en segundos, our focus is not living for ourselves, nuestro enfoque no es vivir para nosotros mismos, but we're living to God, sino para vivir para Dios. God is first. Dios está en primer lugar. 2 Corinthians 4:3 tells us, ahí en 2 Corintios 4:3 dice, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. The gospel is the good news of Jesus Christ. El evangelio es la buena nueva de Jesucristo. That God sent His Son into the world. Que Dios mandó a su Hijo Jesús al mundo. That Jesus died on the cross for our sins. Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. He was buried. Fue enterrado. He rose again. Resucitó. And he appeared before many. Y Él apareció delante de muchas personas. If we don't share that with others, si no compartimos eso con otros, they may not hear it. Capaz que nunca más escuchen. So we want to share the good news of Jesus Christ. Por eso nosotros tenemos y queremos compartir el Evangelio. Another very special verse for I am second. Y otro versículo muy especial en el ministerio y también de yo soy segundo. 2 Corinthians 5:20. Es 2 Corintios 5:20. 2 Corinthians 5:20. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Just think of it, we're Christ's ambassadors. Pensá en eso, somos embajadores de Cristo. We get to represent Jesus Christ in the neighborhoods of Hurlingham this week. Vamos a poder representar a Jesucristo a todo el barrio. We get to represent Christ in homes in Hurlingham this week. Vamos a poder representar a Jesucristo en casas acá en Hurlingham esta semana. What a special privilege to be an ambassador of Christ. Qué privilegio especial ser embajador de Cristo. 2 Corinthians 6:18 says, I will be a father to you. 2 Corintios 6:18 dice, and you will be my sons and daughters. Y seré para vosotros padre, vosotros me seréis hijos e hijas. When we are second, when we are Christians, cuando nosotros somos segundo, cuando nosotros somos cristianos, God's word says, you will be my sons and daughters. La palabra de Dios dice, vos sos mi hijo y mi hija. What a privilege to be called the sons and daughters of God. Qué privilegio ser llamado hijo, hija de Dios. We are second. Nosotros somos segundo. God is first. Dios está primero. Well, you know, one of the first things that we're going to focus on this week in our I Am Second groups. Una de las cosas que nos vamos a enfocar esta semana en el grupo Yo Soy Segundo. Is learning to share our testimony with others. Es aprender cómo poder compartir el evangelio con otros. There's a great example in the Bible of someone sharing their testimony. Hay un ejemplo muy, muy hermoso en la Biblia de alguien compartiendo el evangelio. It's in the book of John, John chapter 4, verse 39. Está en el libro de Juan, Juan capítulo 4, versículo 39. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. So you all know the story of the woman at the well, right? Ustedes ya saben la historia de la mujer en el pozo. She was a Samaritan woman. Era esta mujer samaritana. Jesus' disciples didn't even want to go through Samaria.
Inclusive los discípulos ni siquiera ellos querían tomar esa mano. They did not like to have fellowship with the Samaritans. Porque no querían tener relación y comunión con los samaritanos. But Jesus says, no, we're going through Samaria. Pero Jesús dijo, no, vamos a ir a través de Samaria. So they, Jesus stopped at a well, as you know. Y ahí ustedes ya saben la historia como Jesús paró en este pozo. And started a conversation with the Samaritan woman. Y empezó una conversación con esta mujer samaritana. And they talked. First, they talked about water. Lo primero que hablaron era agua. But then they started talking about living water. Pero después empezaron a hablar sobre el agua viva. And Jesus shared with her how he knew everything about her. Y ahí Jesús pudo compartir con ella cómo ella sabía todo de esta mujer. And she realized that he was the Son of God. Y ahí ella se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. She hadn't lived such a good life. Ella no había vivido una vida buena. She had like 5 husbands. ¿Saben ustedes? Ella tuvo como 5 maridos. And the man she's living with now is not your husband. Inclusive el hombre que vivía ahora ella ni siquiera era su marido. But she became a Christian. Pero ella se convirtió en cristiana. During the conversation with Christ, she accepted Christ as her Savior. Y a través de esta conversación que tuvo con Cristo, ella aceptó a Cristo como su Salvador personal. She came to the well to get water, physical water. Ella vino al pozo a encontrar agua física. She got living water instead. Pero ella encontró el agua viva. She was so excited about that, God's Word tells us she left her bottle of water, or jug of water. Ella estaba tan emocionada lo que había pasado, inclusive dice que dejó el jarrón de agua. And she ran into town to tell everyone she knew about Jesus. Y ahí fue corriendo al pueblo a contarle a todos lo que ella conocía sobre Jesús. She wanted to tell them the change in her life. Ella quería ir y contarles el cambio que Jesús hizo en su vida. And the people that knew her reputation knew that something was changed about her. Y las personas que ya conocían la reputación de esta mujer se dieron cuenta de los cambios que hubo en su vida. So because of what this one woman's testimony. Y por el testimonio de una mujer, about how God changed her life, de cómo Dios cambió su vida, many in that town accepted Christ. Muchos en ese pueblo aceptaron a Cristo. So that's one of the things we're going to focus on this week. Y esas son las cosas que nos vamos a enfocar en la semana. Sharing our testimony, compartiendo nuestro testimonio, sharing the gospel, compartiendo el evangelio, training others to share their testimony, entrenando a otros a poder training compartir, others to share the gospel. También otras personas para que puedan compartir el evangelio. We're going to have a great time doing it. Vamos a tener un tiempo increíble haciendo eso. Why don't we pray? Vamos a tener una. Dear God, it's such a privilege to be here today. Padre, es un gran privilegio estar aquí. We just commit this campaign to you. Dejamos esta campaña en tus manos. We recognize your righteousness, your holiness. Reconociendo tu santidad, we recognize that you hate sin. Reconociendo que tú odias el pecado. We also recognize that you love sinners. Reconociendo también que tú amas al pecador. We just pray that you empower us to be your ambassadors. Te pedimos que nos des el poder de poder ser tus embajadores. To effectively share the gospel with others. Para que efectivamente podamos compartir el evangelio con otros. Just pray for boldness for each one here. Por favor, danos humildad, Señor, esta semana. We pray for the people that we're going to go and meet tomorrow. Y también oramos por las personas que vamos a estar compartiendo mañana. We pray that their hearts will be receptive to have us as their host. Y para que ellos puedan tener un corazón receptivo a la palabra de Dios. We pray that they will reach out to their friends and family. Que ellos puedan ayudarnos a alcanzar a sus amigos y familiares. And just have a desire to learn more about you. Y también que puedan tener un deseo de poder conocerte más a ti. And we just pray for many to come to Christ. Y oramos para que muchas personas puedan conocer a Cristo. We just pray that many will become involved in God's Word. Y oramos para que muchas personas puedan estar involucradas en la palabra de Dios. People that may not be comfortable coming to a church like this on a regular basis. Inclusive esas personas que no están acostumbradas a venir a la iglesia regularmente. But they're willing to go to a church in their home. Pero sí están dispuestas a ir a un grupo pequeño, una iglesia en la casa. We pray for them. Oramos por ellos. And we just pray for all the details of the campaign. Y oramos también por todos los detalles de la campaña.
And we just again thank you for this opportunity to serve you. Señor, de nuevo, gracias por la oportunidad que nos da de servir. Thank you for this church and the pastors and the leaders. Gracias por esta iglesia, por los pastores y los líderes. We pray for blessings on them. Oramos por bendición sobre ellos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.